that you dare to dream really do come true. That's where ¿Qué tal, amigos de Por Amor a Ti? Un placer volvernos a encontrar aquí en este querido programa que hacemos con tanto amor todas las semanas. Hoy tenemos un programa realmente con muchísimas cosas para ofrecerte. Te quiero recordar el mail, como siempre, que va a salir a pie de pantalla, que es poramorati-7@hotmail.com, nuestra página web www.poramoratitv.com.ar. Vamos a pasar, señor director, como los tenemos acostumbrados todas las semanas, a la primer nota con nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasio. En la sociedad que estamos viviendo, que realmente estamos todos tan exacerbados, nerviosos, estresados, como que son los males de esta época que estamos viviendo, de este aceleramiento irracional, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de lo que significa, digamos, la tolerancia, lo que es la paciencia, ¿eh? Y la comprensión, porque esto es una realidad que nos toca a todos, desde las cosas más importantes y más graves, desde lo que sería desde la nación, el gobierno, los gobiernos, las conducciones de aquellos que conducen o que dirigen, digamos, un país y una nación, con ciertas cosas que son muchas veces causantes de perplejidad y de nervios, de inquietud, de zozobra, porque hay cosas o leyes generales que muchas veces uno no sabe si son para el bien común o son simplemente para una cierta particularización de poder o de una cierta ideología. Hay cosas que son muy delicadas. Pero lo más importante, lo que nosotros tenemos que tener, esto es fundamental, tenemos que tener, digamos, tolerancia en el sentido de que uno puede entender ciertas cosas, hay que entenderlas, pero uno no puede, digamos, actuar desproporcionalmente. Yo voy a dar un ejemplo muy urticante, ustedes no se van a enojar, pero lo voy a dar. Últimamente aquí en la diócesis de Avellaneda Lanús, en el tema de Avellaneda y también Lanús, lamentablemente con el tema del fútbol, que es una cosa que está tan confundida y tan confusa, porque es muy importante que uno tenga pasión por algo, es importante que uno tenga pasión por una camiseta, pero está perfecto y eso es bueno. Pero de ahí no se puede pasar, digamos, a una exacerbación o a una imposición o a una burla o a una crítica, a un sarcasmo, que eso no hace bien a nadie, ni al que lo recibe como ofensa, ni al que lo emite como ofensor. No hace bien a nadie. Entonces hay gente que puede decir, bueno, pero es la pasión, es el amor que se tiene. Y yo digo, no, no confundamos. Una cosa es pasión y otra cosa es amor. Y el amor tiene que estar también lindado y contenido
en la verdad, en el respeto del otro, en la diferencia del otro y en la justicia con los demás. Por lo tanto, si estos elementos no están presentes, no hay amor. Lo que hay es una furiosa pasión descontrolada. Llamemos las cosas por su nombre, nos va a hacer bien y es mejor llamarlas, porque hay que poner límite a esta situación. No es posible que los ciudadanos tengan que padecer, porque tienen miedo unos y de otros, a un caos en el tránsito, en la circulación libre por las calles, y el personal de policía que tienen que estar instalado las 24 horas, con el costo económico que eso significa. No estamos para estas cosas. Y sin embargo, se está viviendo. Bueno, ven, eso, yo diría, eso hay que poner límite. Hay que poner límite. ¿Y quién tiene que ponerlo? Aquellos que tienen, digamos, el poder de decisión y también el poder de regulación de las cosas. Yo diría que la tolerancia, la comprensión y la paciencia tienen que estar unidas a la verdad y al respeto y a la justicia. Entonces, ese es un punto. En el otro uno puede comprender todo, pero uno comprende todo, pero no significa que uno justifique todo. Uno comprende el error de unos o de otros, la imprudencia, uno comprende. Pero de nuevo, hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces hay una comprensión, pero no hay una justificación, sino en aquello que sea verdad, en aquello que tenga verdad. Yo puedo comprender todo, pero esto no lo voy a justificar. Yo puedo comprender, digamos, una situación de límite, pero yo no voy a justificar un mal obrado por ese límite. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces sería así, y también la paciencia. La paciencia es que también nos toca a todos. Digamos, de primera instancia uno reacciona mal. ¿Pero qué hay que buscar? El bien común, el bien de todos. Hay que saber dialogar, también hay que saber escuchar. Yo siempre digo lo mismo, soy reiterativo, pero el que escucha bien responde bien. Quien escucha mal se va a equivocar en la respuesta. Hoy por lo general no nos escuchamos. Por eso nos va así. Entonces es importante tener tolerancia, es importante ser comprensivo, es importante tener paciencia. Pero de nuevo, en la verdad, en el respeto, en la libertad y en la justicia. Si aprendiéramos un poquito esto, ¿saben? Viviríamos con más paz. Es un don de Dios, pero también es una conquista humana. Lo que es de Dios, y lo que es nuestro. Les dejo la bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos aquí en este Por Amor a Ti y estamos en este rinconcito de fe como los tenemos acostumbrados todas las semanas, estas charlas que compartimos con el Padre Gustavo Ercolino. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, Adriana, un gusto realmente, queridos amigos, un saludo, paz y bien para toda la familia. Ciertamente en este rinconcito nos sentimos nosotros muy a gusto porque podemos, bueno, compartir distintos temas que en definitiva es luego pasarle la posta a ustedes para que en familia sigan debatiendo y sigan reflexionando, obviamente según las realidades que nos tocan vivir a cotidiano. Exacto. El tema que vamos a tratar hoy es violencia. Violencia de género, violencia psíquica, violencia laboral, violencia religiosa. Vamos a partir de la violencia de género, Padre, que se ve tanto en esta sociedad, lamentablemente. Sí, es un tema que realmente debería ser abordado por especialistas porque es para dedicarle un programa casi exclusivo. ¿No? Hemos hecho un programa nosotros anteriormente sobre violencia, que se ha hablado sobre este tema y hemos tenido mucha repercusión. Por eso queríamos nuevamente hacer esta charla. Sí, la violencia de género yo creo que tiene
una base en un poco las distintas personalidades, uh-huh, de quienes son víctimas y victimarios, obviamente, ¿no? El victimario generalmente es una personalidad de rasgos en general, psicópatas, manipuladores, de distinta índole la manipulación, una manipulación verbal, una manipulación desde lo afectivo, desde lo económico. Desde lo psíquico, que muchas veces pasa, ¿no es cierto? Sí. Manejar a esa persona de la forma que el otro quiere en esa psicopatía, ¿no es cierto? Sí, a través de los hijos inclusive. Exacto. También. Y en algunos casos, muy tristes, a través de la propia violencia física, sí, ¿no? Cuando la mayoría de los casos es la mujer la víctima, pero hay casos también, hay casos de hombres, que son golpeados, por ejemplo, ¿no? Y lo peor es cuando, obviamente, la manipulación es tal que el psicópata termina psicopateando a la víctima, que la víctima cree que merece, o se adapta a eso. Exacto. Y se hace parte de eso como algo común, algo normal en la vida. Piensa que lo provocó ella. Y a veces piensa que lo provocó ella y por eso hasta lo justifica. Claro. ¿No? Entran en un círculo que muchas veces es muy difícil salir porque se echan culpas, como hablamos en otra oportunidad. Sí, bueno, tuve la culpa, hice mal esto y por eso se puso así. Y entonces se crea un círculo que no pueden salir y cuesta muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque en el caso de la violencia física, que es lo más notable, a veces, bueno, esta vez podríamos decir, me parece a mí, un poco más fácil de detectar, sobre todo cuando la persona que es víctima pide ayuda. Personas que a la vista de la sociedad suelen ser señores, en algunos casos profesionales, gente de alta autoestima, gente colaboradora, que a los ojos del resto, bueno, se los ve como realmente tipos excepcionales. Y cuando la persona que sería la víctima empieza a rebelarse contra la situación, que no es en todos los casos, ¿no? Pero empieza a rebelarse, a pedir ayuda, obviamente queda como la desquiciada. ¿Cómo puede ser que digas eso de tu marido? Si tu marido, mira, es un señor, cosa que necesitamos. Porque a la imagen dan otra imagen, doble personalidad. Una especie de doble personalidad hacia afuera y otra cosa lo que es puertas de casa adentro, ¿no? A veces dándole en apariencia todo lo que económicamente necesiten, pero vos sos la presa. La mujer, en el caso de la mujer, se transforma en una presa que termina siendo asfixiada, una presa que a veces ha sido capturada por este tipo de personalidades en muy temprana edad. Hay casos que quedó embarazada muy joven y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y nadie la supo. Y que cuesta mucho, padre, salir de eso. Porque sí, como le vuelvo a repetir, se crea un círculo que justifica todo lo que hace el agresor. Sí. Y le dan un motivo, lo hizo por tal cosa, lo hizo por tal otra. Entonces siempre como que lo justifica porque se manipuló de tal modo a esa persona que ya, como hablamos en otra oportunidad, la autoestima de esa persona está tan baja que cree que todo lo que dice es así. Que es necesario que cuando los primeros síntomas empiezan a dar y la persona se empieza a dar cuenta de que tiene al lado a alguien insano que está haciendo de ella algo realmente espantoso, es ahí donde inmediatamente tiene que buscar ayuda. Ayuda en el plano de lo espiritual, ayuda en el plano de lo psicológico e inmediatamente también ayuda en el plano de lo legal. Hoy día está todo lo que es la comisaría de la mujer y un montón de elementos. Hay montones de lugares donde dirigirse, pero lo principal, creo, padre, que es el no callarse. Bueno, ahí está el tema del miedo. El no callarse. Una vez que empieza a hablar, ya es un paso inmenso. Hay que hablar. Y si no se animan directamente, como mencionó usted, que es lo correcto, que habría que hacer la denuncia, hablar con una amiga, pero hablar con más cantidad de gente posible. Seguro. Eso por especialistas dichos. Sí, totalmente. Que hay que hablarlo, no hay que callarse y guardárselo para uno solo. No, y una vez que la persona salió del núcleo que sería el hogar, que es el núcleo de enfermizo, ¿no? El foco de enfermedad donde se logra la manipulación, todo trato que vuelva a tener con su agresor, que su exmarido, por ejemplo, conviene que no sea a solas. Exacto. Siempre acompañada por alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, ya la persona está por muchos años lastimada, por muchos años vejada, por muchos años manipulada. Entonces, obviamente, hay un temor, claro, por medio. Y el otro siempre tiene esos artilugios como para seguir envolviendo. Sí. Y además, no solo envuelve a la mujer, sino envuelve a todo el núcleo familiar. Exacto. Porque al psicópata no le importa a nadie, solo se importa a sí mismo y hasta cierto punto.
y maneja, porque es su forma de vivir. Y maneja a todas las personas. Disfrutan haciendo el daño. El perverso disfruta pervirtiendo, es pervertido y disfruta pervirtiendo. Y no cesa su cabeza de pensar. Es que la no tienen otra forma de vivir. Entonces lo manejan de una forma que manipulan a todos. Solo al agresor, sino al que está alrededor. Bueno, una psicóloga que es especialista en esto y que ha trabajado mucho en violencia de la mujer especialmente, ella decía que este tipo de psicópatas es como... hay una especie de araña que está más que nada en la parte amazónica, ¿no? Que teje en la selva una telaraña inmensa, ¿no? Para cazar la mayor cantidad de insectos posibles. Y lo curioso cuando se observa este tipo de esta especie arácnido es que una vez que cayó, va inmediatamente, la enrieda y la devora. Y cae otro, y uno dice, bueno, pues ya comió varios. Y no, constantemente viven devorando. Bueno, exacto, así es el psicópata, porque devora a todos. ¿Y cómo devora? ¿Cómo enrieda en sus redes a todos? ¿Y por qué? Porque se hace, justamente, porque se hace pasar o demuestra una personalidad de un tipo bueno, que la loca es ella, que la desquiciada es ella, que la que hace el abandono de hogar es ella, que la que no atiende a los hijos es ella, que la que lo engañó fue ella. Manipula toda la situación. Sin ir más lejos, hace muy poco hubo un caso que fue público, que tuvo encerrada, que era una abogada, ella la tuvo encerrada en su departamento, y él era una presencia, un dulce, un divino, la torturaba, la tuvo encerrada, no sé si usted se enteró hace mucho tiempo. Por supuesto. Entonces, totalmente otra personalidad, ¿no es cierto?, que da a la gente y en realidad lo que es. Ahora yo le pregunto, padre, lo dirá un especialista, ¿no? Pero ¿cómo detectar a estas personas para no caer en las garras? Bueno, no es fácil, o sea, no es fácil, digamos, si no es fácil para el común de la gente que entra muy fácil en los juegos del psicópata, ¿no? En los ambientes sociales donde este se mueve, mucho más difícil es tal vez para la mujer en este caso, que vive con él. Generalmente tratan de buscar personas, las eligen, es inconsciente porque es todo un juego obviamente perverso y enfermante, enfermizo, pero las eligen, ¿no es cierto? No porque sean no sean inteligentes, sino porque son tal vez indefensas, vienen con una familia o tienen una necesidad de afecto terrible, una necesidad afectiva terrible, entonces las buscan por ahí porque son presas fáciles de tener. Y que en muchos casos, ya te digo, llegan hasta casi morirse al lado de él, pero en algunos casos no. ¿Por qué? Y porque por gracia de Dios en primer lugar, y después porque saben buscar ayuda a tiempo, y sobre todo en determinado momento de la vida, cuando ya entran en el meridiano de la vida y vienen los replanteos, y uno se pregunta, ¿y por qué hice de mi vida hasta ahora? ¿Al lado de quién estoy? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿Por qué? Entonces, ¿qué me está pasando? Y cuando vienen esos cuestionamientos y empiezan a buscar ayuda, empiezan a preguntárselo, que es importante que se lo pregunten, haciendo un análisis de lo que tienen alrededor. Pero ojalá y Dios quiera que puedan llegar a ese punto de darse cuenta. Exacto, porque sí. En muchos casos no llegan a darse cuenta porque el deterioro de la autoestima es tal que se le produce. No servís para nada, vos no sabés hacer esto, vos no podés, nunca pudiste. Entonces es como que día a día todo esto va incursionando en la persona y cada vez la va bajoneando más. Por eso están las grandes fobias, miedos, y quizás muchos de los casos sea ese, porque no es solo el golpe a veces, la violencia, sino es un trabajo psíquico que se da por años. Que son más tortuosos, son los golpes psicológicos. Es peor. La manipulación es peor a veces que los golpes físicos. Es un horror el golpe físico, ¿no? Terrible. Y digamos, las consecuencias que deja, no solo en ella, sino a su alrededor, porque toda persona que se involucra para defenderla, para cuidarla, para ayudarla a salir, también va a ser puesta como su objetivo de destrucción. Porque son destructores. Exacto. La perversidad llega al punto de la destrucción. Y si se les escapó, porque supongamos llegó a un grado, bueno, que se divorciaron, bueno, le va a hacer lo imposible a la hora, si hay bienes materiales de por medio, para que los bienes, darle lo menos posible y dejarla, bueno, si es posible, en la calle, ¿no? Y para eso no solo buscan la manipulación de los profesionales y demás, sino también hasta de los propios hijos, porque no les interesan ni los propios hijos. Aunque ellos hagan alarde, mira, abandonaste a la nena, abandonaste al chico, es mentira.
están buscando su propio interés. Es un discurso perverso, pero tal, y uno de los más graves. Por eso yo creo que hay que abordarlo mucho con profesionales que tengan mejores elementos que nosotros, y buscando Exacto. ayuda psicológica, ayuda espiritual, ayuda terapéutica, etcétera. Exacto, y la intención con que hacemos estas charlas es también para ayudar, tener también una tranquilidad de espíritu, ver las cosas, ver lo que está sucediendo, ver lo que me está pasando, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo bien la vida? Esto es la vida es hermosa, la estoy disfrutando. Entonces, a veces plantearnos esto, ¿no? Y buscar un cambio, como bien dije antes, hablarlo. Hablarlo, que es la mejor salida, con un especialista, y denunciar los casos de violencia. Y sin duda que necesita la víctima mucho ayuda, porque cuando se da cuenta realmente, cuando salió y se da cuenta, siente mucha culpa y se siente mal consigo misma, porque dice, ¿cómo yo pude estar al lado de este tipo tantos años? ¿Qué me pasó que no me di cuenta antes? Me arruinó parte de mi vida. Y entra todo un trabajo, ¿no es cierto?, de culpa, de baja autoestima, de heridas que empiezan obviamente a abrirse, a sangrar, porque están abiertas de Exacto. por sí. Entonces, el acompañamiento, el respaldo, la contención, el cariño, el amor, y por supuesto la presencia de Dios, que es el que sostiene. Porque no sabemos hasta dónde pueden llegar estas tanto gente, hombre o tanto de... hombres, hay muchísimos hombres también que son maltratados por sus mujeres. Son los menos, pero se dan. Son los menos, pero son, hay casos que conozco que son maltratados por sus mujeres también, y llegan un deterioro también de persona, de no querer trabajar, de no querer hacer nada. Esto, así que tenemos que ver cómo estamos viviendo, ¿eh? Y tratar de solucionarlo, porque Dios quiere que vivamos bien, ¿eh? Y no porque a veces pensamos, soy muy católica, no me voy a separar, estoy casada, entonces crean esas culpas. No, Dios no quiere que vivas mal, que vivas con un agresor, ¿eh? Dios quiere que vivas bien. No, además, con amor y bien. Pero desde el punto de vista de lo que es lo religioso y el sacramento del matrimonio, en la mayoría de estos casos, cuando realmente se define que hubo un caso así, de un psicópata manipulador, el matrimonio es nulo. Es nulo. Salen, ah, los casos de nulidad salen muy fácilmente ante situaciones de esta índole. Después de tantos años de convivencia también. Sí, aún no importa, aunque tengan hijos. Cuando la cosa se comprueba, el matrimonio es nulo. Bueno, esto es bueno saberlo también. Acá estábamos hablando de violencia de género, pero obviamente la violencia que hay en la calle, la violencia que tantas víctimas inocentes se cuenta diariamente, que estamos tan cansados, ¿no es cierto? Bueno, en fin, pero son temas para seguir hablando, y que es bueno que ustedes en familia lo hablen, lo debatan, abran el juego, hablen con los adolescentes, escuchen a los jóvenes, y por supuesto vivamos con mucha atención, no con miedo, con libertad, pero con mucha atención. Y también violencia religiosa, como sucedió no hace mucho tiempo en las iglesias, de esa violencia de profanar una iglesia y tantas cosas que suceden, pero lo vamos a dejar para la próxima charla porque nos hemos quedado sin tiempo. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Padre, por estas charlas de todas las semanas. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Muchísimas gracias, Adriana, y seguimos aquí contándote brevemente la vida de los santos que son el Evangelio vivo, aquellos que interceden por cada uno de nosotros cuando le pedimos algo. Y hoy te voy a hablar de una santa, una gran santa, Santa Teresa de Ávila, una mujer que dicen que fue transformadora, renovadora, doctora y santa. Para su época era una mujer muy especial, como lo fue toda su vida. Ella nació en el año 1515, justamente en Ávila, en España. Pertenecía a una familia de la nobleza. A los 12 años ingresó al convento de las hermanas agustinas. Estuvo ahí un tiempo, pero había cosas que no le agradaban porque decían que era muy del mundo. Entonces dejó ese convento e ingresó al convento de las hermanas carmelas de Ávila. Con miedo, con mucho miedo contaba, porque ahí sí, las reglas eran de mucha austeridad y muy rigurosas. Ella trabajó allí humildemente. Hacía ayuno, hacía sacrificios. En un momento de su vida se enfermó gravemente
pero le rezó con mucho fervor a San José y se sanó, milagrosamente se sanó. Ella también cuenta que tuvo un tiempo de sequedad, un tiempo en el que no podía rezar. Entonces comenzó a leer Confesiones de San Agustín y ahí empezó a rezar día y noche. Y decía que se había arrepentido de todo ese tiempo en el cual no podía rezar. Junto con Juan de la Cruz, terminó de decir todas las reglas que pertenecen a la orden de las carmelitas. Ella escribió muchísimos libros porque obedeció a su confesor. Entre los libros más destacados se encuentran Las moradas y el camino de la perfección. En esos libros nos da mensajes. ¿Cuáles? Algunos de ellos son llevar a Dios y dejarlo actuar en nuestro corazón. Hacer crecer la amistad de Dios a través de la oración. Que tratemos de alejarnos de todas las cosas que no son de Dios y que procuremos llegar a la santidad, cueste lo que cueste. Santa Teresa de Ávila decían que con su sola presencia convertía a la gente, porque era bella de afuera y tenía el alma bella. Escribió muchísimos poemas. Uno de ellos, te lo voy a decir ahora, porque podemos ponerlo en práctica en esta vida que está tan bulliciosa y tan turbulenta. El poema dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos amigos, nos volvemos a ver la semana próxima en este rinconcito donde hablamos sobre la vida de los santos. Brillar como ellos. Continuamos aquí en el Living de Por Amor a Ti. En esta oportunidad estamos con Beatriz Cantero. Ella es abogada y está en nuestro bloque social de todas las semanas. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por compartir nuevamente este ratito con nosotros. Gracias. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y un tema, por llamarlo de alguna forma, un poco complicado, ¿no? Que es de las sucesiones con los padres, hijos, de la familia. Contanos un poquito sobre este tema, cómo se maneja en la abogacía. Bueno, los casos que llegan a nosotros son a veces, cada uno con el otro es muy diferente. Cada caso es diferente. Y teóricamente una sucesión no tendría por qué tener asuntos controvertidos. Una sucesión se designa, se denomina como juicio voluntario, que quiere decir que no habría controversias en ese juicio. Sin embargo, nos encontramos con casos en los que por ahí un hermano inicia una sucesión declarándose como único heredero, con artilugios legales. Y eso pasa seguido, ¿no? Y pasa, lo estamos viendo casi todos los días. Entonces, bueno, tenemos que implementar medios legales, jurídicos, como para poder solucionar estos temas, que los demás hermanos no queden afuera de la sucesión. Claro. De hecho, en el Código Civil hay un término de prescripción para reclamar derechos hereditarios y es de 20 años, o sea que es un término muy amplio, justamente teniendo en cuenta que es un derecho inalienable, el derecho hereditario. Exacto. ¿Y qué casos ves, Beatriz, vos? Porque son casos realmente crueles muchas veces en los temas de la sucesión, porque pareciera que se estuvieran peleando por algo que han dejado los padres, que tiene que ser algo con amor y
y diálogo entre los hermanos, uh-huh. ¿no es cierto?, entre los hijos. ¿Cómo, sí. ¿cómo se vive eso? Sí, por ejemplo, últimamente llegó a mi estudio un caso de un padre que había donado de palabra en vida a uno de los hijos hace muchos años, hace como 30 años, había donado un negocio con todo el fondo de comercio, un negocio floreciente en capital y dos terrenos. Este hijo estuvo disfrutando y usufructuando ese negocio, que es muy importante, es una mueblería de estilo, sí. muy importante. Y hace poquito el mismo padre donó al otro hermano, porque eran dos hijos, sí. y al otro hermano le donó una casa. Y se lo donó en forma de escritura pública. Sí. Y después, posteriormente, el padre falleció. Entonces quedó la madre de los dos hijos viva y el hijo que había sido el donatario de la casa viajó a Estados Unidos y se radicó allá. Y puso en venta la casa que le había donado el padre por escritura pública con sí. todo derecho. Y se entera de que el hermano, el otro hermano... El que le había donado de palabra. De palabra, uh-huh. que estaba usufructuando el negocio floreciente desde hace muchísimos años, había enviado una carta documento al martillero que tenía a su cargo la venta de la casa, intimándolo a sacar los carteles de la casa y a cesar con ese trámite de la venta. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estos hermanos en sí no tenían diálogo? ¿Estaban peleados? En realidad no es que estuvieran peleados, pero el hermano este, el que envió la carta, documento, es un tipo hijo pródigo. Es decir, va a visitar a la madre y solamente le saca cosas. Es decir, va y con la excusa de visitarla, cada vez que se retira de la casa de la madre se lleva algo, algún bien mueble que es de todos, de la madre. Le pidió dinero prestado y con ese dinero inició tres juicios, que son... Hijo de sangre. Claro, que son la sucesión del padre, donde pidió ser declarado único heredero. Eso no es legal. No es, digamos que formalmente es viable, porque si sucedió es porque formalmente sí. es viable, pero no es lo que corresponde porque es algo fraudulento. Él sabe perfectamente dónde viven la madre, el hermano, y yo investigué el caso y resulta que el juez llamó a la sucesión a la madre y al hermano, ¿sí? Sí. Y las cédulas de notificación no fueron bien diligenciadas. Ah. No fueron realmente notificados por tanto. Pero lo que yo no entiendo, sí. Beatriz, no tenían diálogo esos hermanos, estaban peleados, porque para hacer algo así... Es que lo hizo en forma solapada. Es decir, no iba de visita a la casa de la madre y no manifestaba lo que estaba haciendo. Eso es lo que yo no puedo entender, ¿no es cierto? Vos que sos una persona de fe también, ¿no es cierto? Y creyente, son cosas que no se pueden creer que sucedan entre familia y entre hermanos. Uh-huh. ¿Cómo estamos viviendo? Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver un poco con la falta de fe, la falta de valores morales, religiosos, uh-huh. y también falta de amor, porque si nosotros Sin practicamos duda. Ese único mandamiento que nos enseñó Jesús, que es amarnos los unos a los otros, y que con eso cumplimos con todos los mandamientos, si yo amo a mi mamá y a mi hermano, jamás voy a pretender usurpar con derechos. Sus propios padres. Claro. Como dice el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero con tus propios hermanos hacer sí, eso. Sí. Qué falta terrible de amor y de valores, como decíamos, ¿no? Sí, sí. Realmente por eso yo quiero que cuente estos casos, ¿no? Uh-huh. Por cómo se está viviendo también. Sí, sí. Y todo esto tiene solución a nivel legal y también a nivel humano. Porque si se cita a este hermano que es, digamos, que procede en forma fraudulenta, si se le habla, se le pregunta por qué hace esto, quizás tenga una raíz
de que siente que a él no lo amaron como lo amaron al otro hermano. Quizás tenga que ver con esto. Algo, a ver, ¿hasta siempre dónde hay un llegar? Porqué. Siempre hay un porqué. Y siempre tenemos que saber perdonar este tipo de cosas. Uh-huh. No tiene que haber resentimientos. Claro. El hermano que vino a consultarme a mí, que es el que está radicado en Estados Unidos y que vino por una semana a Buenos Aires, que me contrató para que tratara de solucionar este tema, ese hermano sí que es una persona de fe. Entonces es muy grato conversar con una persona que de fe y de amor, porque quiere en su forma solucionar este problema sin olvidarse que es el hermano. Exacto, sin que el hermano sufra por esto, exacto, sino que comprenda cómo es la realidad, nada, exacto, más, que está viviendo una realidad que no, equivocada, que no corresponde. Yo te agradezco mucho porque sirven estas cosas, ¿eh? Yo te agradezco a vos. Y espero tenerte la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos, como siempre, aquí, en Por Amor a Ti. Gracias, Adriana. Y en este espacio de lo social, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver con la parte laboral, la violencia en el ámbito laboral. Es un término poco escuchado, tomado del inglés, que se llama mobbing, ¿sí? Como repito nuevamente, tiene que ver con el acoso laboral o moral producido en un ámbito, por supuesto, de trabajo. Te cuento un poquito de qué se trata, ¿no? Se trata de asediar, acosar, acorralar solo o en grupo. Hay alguien que hostiga, que produce miedo, temor, desprecio o desánimo en un trabajador. Inclusive puede llegar a provocar algún tipo de enfermedad, esta situación de estrés frente al hostigador. La violencia siempre es injustificada. Nunca se puede justificar desde ningún lugar. La violencia se puede producir tanto entre pares, o sea, a nivel horizontal, como también puede ser de los subalternos hacia en forma vertical ascendente, o puede ser en forma vertical descendente hacia los superiores, ¿sí? El tema es que esta violencia no es un hecho puntual que se da en un momento de la historia, no. Es algo que se da en forma sistemática y recurrente, en un tiempo prolongado. Como te decía antes, muchas veces se puede enfermar la persona hostigada o presentar alguna serie de síntomas que tienen que ver con el estrés postraumático, como puede ser dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, etc. Lo que se pretende es el abandono del trabajo por parte de la víctima, ¿sí? Porque amenaza los intereses personales del agresor. Los intereses personales, bueno, pueden ser diversos, ¿sí? A veces, muchas veces, este fenómeno también es provocado desde una empresa. Hay un autor español que él nos cuenta que una empresa española lanzó el lema de que había que cansar a los trabajadores para que se vayan, desmotivarlos. Y bueno, uno de los resultados fue que hubo una serie de suicidios entre los trabajadores. O sea que este tema puede llegar a ser muy grave, ¿sí? Si esto permanece en el tiempo. Y como siempre en los temas de violencia, el mayor enemigo es el silencio. Si no hablas, si te quedas callado, si no compartís este problema con alguien, con tu familia, con amigos, con algún profesional, esta situación se va como haciendo una bola de nieve hasta que llega un momento que es muy difícil de manejar, ¿sí? El hostigador utiliza estrategias sutiles, lo que hace es tratar de no dejar huellas, por eso es muy difícil de demostrar o de comprobar, ¿sí? Entonces quieren hacer pasar al trabajador como que es incompetente, improductivo, problemático, ¿sí? Y esto, como decíamos anteriormente, se da en una forma continuada. Esta presión laboral, por supuesto, lo que hace es que la persona se sienta denigrada, que pueda sentir vergüenza. Ese es uno de los motivos por los cuales a veces no habla
Y también otro de los fenómenos de la violencia, como también ocurre en estos casos, es la naturalización. Es que la persona se va acostumbrando a la violencia y eso no está bueno, ¿sí? Se va transformando en algo natural y algo normal. Te voy a dar algunas características del mobbing, ¿sí? Según el profesor Iñaki Piñuel y Zavala. Algunas de las formas en que se produce el acoso. Una de ellas es gritar, avasallar e insultar a la víctima, tanto que esté sola o como en presencia de compañeros o de otras personas de ese ámbito laboral. También puede ser que a esa persona le asignen trabajos que tiene que realizar, que son imposibles de realizar en el tiempo y de la manera en que se lo propone. Otra de las formas que se puede hacer es sobrecargar a esa persona de trabajo. Selectivamente, no es a cualquiera, es a esa persona en particular. También se la puede recibir amenazas a esta persona en forma continuada. O también se le puede quitar áreas de responsabilidad, asignándole tareas rutinarias, aburridas. O también lo que puede ocurrir es que no se le asigne ninguna tarea. En otros casos, bloquean administrativamente a la persona, no dando un traslado, extraviando, retrasando o manipulando documentos o resoluciones que le afecten. También se puede invadir su privacidad, ¿no? Interviniéndole el correo, el teléfono, revisando sus armarios, sus cajones. Robar, destruir o sustraer elementos claves para su trabajo. Y después ya apuntar más a lo que es personal. Por ejemplo, atacar sus convicciones personales, su ideología, sus creencias religiosas. Y por supuesto, buscar en otros una cierta complicidad para atacar a esta persona. Esto existe. Es importante que lo conozcas, es importante que lo tengas en cuenta. Si sentís que algo de esto puede estar ocurriendo, tanto en vos como en algún compañero de trabajo o en alguna persona cercana a vos, lo importante es que pongas esto sobre la mesa, que lo puedas hablar y que se busque ayuda para que esta persona, digamos, salga lo mejor posible de esta situación. Muchas veces, tratando el tema a tiempo, se puede revertir dentro del ámbito de trabajo, hablando con las personas claves, tratando de reubicar a esa persona, o por lo menos de tratar de resolver el conflicto dentro de las posibilidades. Muchas veces esto ya no es posible y es necesario renunciar y abandonar ese trabajo. Pero es preferible abandonar un trabajo que perder la salud. Bueno, y continuamos aquí en Por Amor a Ti. Queridos amigos, como todos sabemos, el acto de donar sangre es un acto voluntario y altruista que todos deberíamos tener. El Centro Regional FUESA se dedica a la donación de sangre. Donar sangre es dar vida.
los vacíos de mi vida los fuiste llenando de a poco. Te pido que me ayudes a abrirte las puertas de mi corazón de par en par y a encontrar en tu presencia lo que este mundo no puede dar. Toca, Jesús, sana, y aunque sea grande mi prueba, más grande el poder del Dios que me sostiene. No hay enfermedad psíquica, física, que tenga más poder que mi Dios. No hay maldad del hombre que tenga más poder de Dios. No hay ídolo falso que sea más grande que mi Dios. A ti te doy mi vida. En ti se inclina mi corazón y busco a Dios caminar bendecido. Santo Jesús, tócame, Señor, y aunque grande sea la prueba, más grande es el Dios que sostiene mi vida. Eres el Dios de milagros. Descubrí en la cruz, desde tu corazón y en tu sangre por mí, que eres bueno y quieres, Dios, mi felicidad. Ayúdame a ser feliz. Hoy dice el Salmo, así son los que buscan tu rostro, Señor. Felices, aunque a veces haya lágrimas en los ojos y en el corazón, cuyas lágrimas, el único que las entiende, eres tú, mi Señor. Tú no me pides explicaciones, simplemente me has amado, y si yo sigo amándote, tu amor purificador y misericordioso cambiará mi vida. Y de la derrota pasaré a la victoria, de la pobreza a la bendición, de la enfermedad a la salud. Hoy me llama bienaventurado si trato de vivir tu palabra. Tócame, Jesús, por el poder de tu palabra, tócame, Señor, y aparta de mi vida. Yo creo, yo espero, y sé que mi Dios nunca me fallará en mi vida, en mi salud, en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia. Todo le pertenece a Dios, y a Dios le doy las gracias, de la cabeza a los pies, del pecho a la espalda. Sana, Jesús, y aparta de mi vida toda maligna enfermedad. Sea cual fuere su nombre, mi Dios es bueno y grande. Sáname por tu sangre, y que tu sangre y santos vengan en tu ayuda hacia mí. Ven, Jesús, por ellos, tócame. Santa Teresita, mis depresiones. San Agustín, mi falta de querer convertirme. Santa Mónica, mi llorar para que los demás vuelvan a Dios. Santa Lucía, sana mis ojos, mis oídos, mi boca. San Cayetano, intercede por mi trabajo, la prosperidad de mi hogar, la bendición económica. San Expedito, para ti nada es, oh Dios, imposible, y Él me lo recuerda. Santa Rosa, detenga las tormentas de fuera y de adentro.
San Pío, San Benito, Beato Juan Pablo, estén intercediendo por nuestra sanación ante Dios. Que Santa Teresa nos ayude a levantar la cabeza porque somos hijos e hijas de Dios y por lo tanto coronados por su bendición. El mundo podrá atacar, Dios ya lo sabe. Que nos dé luz, discernimiento para ver al enemigo, a quien la Reina de los Santos, María, pisó la cabeza de la serpiente. Santo Jesús, líbrame de toda enfermedad. Jesús, 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 mi sanador, mi sanador. Hemos llegado al final de otro programa, espero que lo hayas disfrutado, que te hayan servido las notas que hemos compartido. Esa es la intención con que hacemos este programa. Si vos tenés alguna inquietud o querés formularnos alguna pregunta, lo podés hacer a través de nuestros mail y de todas las redes sociales que tenemos para estar en contacto. Sé feliz. Disfruta del día que nos regala el Señor. Disfruta de la vida. No te hagas problemas por cosas que no sirven y que no te conducen a nada. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana, aquí, en Por Amor a Ti.
on a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops high above the chimney tops. That's where